estamos trabajando en la, no te diría de forma normal, porque hay algunos doctores que no están atendiendo, como ser los ecografistas que vienen de la ciudad de Córdoba. Por razones, bueno, de protocolo, no están viniendo ellos para no crear ningún inconveniente. Así que ecografías por el momento no se están haciendo. Y las doctoras ginecólogas están atendiendo normalmente en sus días habituales, pero sin realizar los estudios de PAP y colposcopía. Por el momento también, porque debido a que los estudios que nosotros se realizan acá los enviamos a Córdoba. Entonces, con todo eso que después tenemos que buscar un comisionista para que lo traiga, bueno, para no, estamos, no tener inconvenientes, por el momento no se están haciendo. Semana a semana nos estamos reuniendo para ver cómo va a continuar todo esto. Apenas tengamos novedades, lo vamos a comunicar. Bien. El resto de los servicios que tienen que ver con urología, con, bueno, el cuidado de las consultas, ¿no? Que la gente puede seguir viniendo. Sí, consultas ginecológicas. La dermatóloga que atiende todos los días jueves. El doctor Heredia por ahora no está viniendo, que es el urólogo. Tenemos la psicóloga que también está ya trabajando. Y bueno, por ahora son esos los servicios, pero las consultas con las doctoras se pueden realizar. E incluso tenemos todos los días, los martes y viernes que vienen ellas, todo ocupado los turnos. Los turnos se dan cada media hora, no es por orden de llegada como era antes. Así no tenemos acumulación de gente aquí adentro, así que cada media hora viene un paciente. Tratamos de seguir todo el protocolo que es necesario en esta oportunidad, ¿no? Bien. Alicia, ¿le teléfonos o contactos para que la gente pueda sacar el turno con anterioridad o pueden venir directamente aquí? Sí, pueden venir aquí a España Las Heras. Estamos de 9 a 12, un horario un poquito más reducido, de lunes a viernes, y al 412-508 pueden sacar los turnos o hacer la consulta que necesitan. Bueno, el tema de las tapitas que venían recolectando, que había tomado un empuje y un envión muy, muy digno de admirar también por Sí, parte de la sí. institución, ¿cómo continúa? Bueno, seguimos juntando. Habrán visto en el canasto hay poco porque nosotros lo vamos sacando y vamos seleccionando por color para enviar. El envío está un poco en stand-by porque nosotros lo enviamos a Belleville y Belleville, la Casa Pardo, allí en Belleville, está cerrado porque allí tienen casos de coronavirus. En Belleville todavía no se ha reactivado el comercio, entonces no lo podemos, no lo estamos mandando. Pero lo mismo estamos juntando, apenas se normalice todo, mandamos a Belleville y allí va a ir a Buenos Aires. Bien. Queremos aclarar, ya que tengo la oportunidad, que la gente que nos deje las tapitas, que sean tapitas, nada más, porque no es elementos de plástico, porque a veces nos ponen pedacitos de capuchones, lapiceras o funda de los celulares. Es solamente tapitas de gaseosas, de aguas saborizadas, de los taponcitos de la soda, de los sifones, el tubito que va adentro también sirve, y algunos tapas de desodorantes o de algún desodorante de ambiente que tenga dentro un símbolo de reciclado que tenga el número 5, nada más. Lo aclaramos porque a veces sacamos muchas cajas. Cuando empezamos a seleccionar de basura que no nos sirve ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie. Solamente tapitas. Bueno, Alicia, con respecto a esta participación que tenían con Córdoba Rosa, este foro provincial que habían sido invitados a participar. Bueno, sí, habíamos sido como hace el año pasado que estamos participando. Este año era en marzo la primera reunión que se suspendió por todo este motivo. Y bueno, y ayer llegó la invitación, nos llegó la invitación para participar este martes de la primera reunión del año, de modo por Zoom, por supuesto, y bueno, con la participación de todas las instituciones que estamos trabajando para la prevención del cáncer de mama. Así que bueno, contentas porque nos siguen teniendo en cuenta, y de ahí surgirán nuevas normativas de trabajo para en este año que parece un poco más cortito de trabajo porque no hemos realizado nada, no hemos podido hacer nada con ellos en este tiempo, pero bueno, de ahora en adelante de ver qué podemos hacer. Bien, lo importante es no perder los vínculos y aparte había proyectos muy lindos en cuanto a Córdoba Rosa les daba Sí. una cabida muy importante a Río Tercero. Sí, así que bueno, por eso orgullosamente vamos a participar el martes para seguir estando en contacto y poder seguir teniendo el apoyo de todos ellos, que es tan lindo para una institución como esta.